Bueno, nos encontramos en la institución educativa 2780 de Canchán, este nivel secundario. Aquí vamos a poder tratar de conversar con el director de esta institución por el caso de la profesora que supuestamente no es de la especialidad de historia y estará dictando clases a estos alumnos del nivel secundario acá en Canchán. Vamos a tratar de conversar con el director de esta institución a ver qué nos manifiesta sobre esta situación que le hemos ya mencionado al director del UGEL 13 de Yauyos. Yo desconozco, digamos, desconozco el problema en profundo, digamos, el caso de la profesora, no sé, desconozco. Lo único que sé es que la profesora llevó a cabo en forma de una permuta, ¿no? Con otro docente que se va a Tupe por cuestión familiar, nada más. El profesor que se ha ido a Tupe es nombrado acá en Chanca. Nombrado en Chanca, sí. Ya, ¿el nombre del profesor? Me llama Victoriano López. Él se fue a Tupe. Se fue a Tupe. Y ahí encontró a la profesora que está en este momento, ¿cómo se llama? ¿Quién, la profesora? De historia, sí. ¿Qué labora acá? Norma Temblera. Ella llegó a su institución. Sí, sí, ya permuta, hizo permuta. Pues. ¿Esa permuta quién lo hace? ¿Quién, no, quién dictamina de que debe ser así o no? La UGEL. La UGEL 13 años. Y usted solamente acata que recibir la mala profesora. Yo con documento. Yo decía con documento. Con documento, nada más. ¿Usted no sabe nada de la situación que están comentando en Yauyos y el que el director ya tiene conocimiento? Desconozco yo ese caso, no. ¿Usted no sabe nada que si la profesora es de la especialidad de historia? No, no, en el oficio no figura de historia, no. Solamente es, digamos, es trabajo de lo que, ¿no? No. Me viene acá en forma de destaque, la profesora viene de Tupe acá y el docente va para Tupe. Ustedes cuando llega un docente no piden si es de la especialidad, no, nada, no es competencia de ustedes. No, pero si ya es interugel, es tarea del UGEL, ¿no? Viene y... Solamente usted recibe nada más. Yo recibo y porque está haciendo pregunta con un docente de especialidad, ¿no? Entonces, ¿usted no sabe nada de lo que se ha comentado en Yauyos cuando usted ha viajado a Yauyos? No, no, nada. Yo viajé justo el martes, no tengo un comentario de ese caso. Ni tampoco me han llamado ni eso. En todo caso, director, si esto fue realidad, una suposición, ¿eso le compete a quién? ¿A mi mujer? A la mujer. ¿Usted no tiene nada que ver en esta situación? Porque la mujer me envía, digamos, docentes de especialidad acá, ¿no? ¿Usted solamente recepciona a los profesores? Claro. Mediante su documento, ¿no? De oficio, con su oficio. ¿Ahorita cómo está la institución educativa? ¿Está normal con los profesores, con los docentes? Estamos normal, nosotros no hay problemas, no hay ningún problema, todos estamos completos, todos los docentes estamos laborando de forma normal. ¿No hay ningún tipo de inconvenientes? No hay nada. ¿Ni un problema tampoco con nadie ningún profesor? Nadie viene tampoco sobre ese caso. ¿Nadie viene sobre ese caso? Nadie. ¿O sea, le sorprende esta situación? Me sorprende, que usted me está preguntando. Nadie viene. Nadie viene. Pero si esto fuera realidad, usted tendría también que informar al UGEL qué es lo que está pasando, porque prácticamente, si esto se comprueba, director, estarían haciendo quedar mal también a la institución educativa. La realidad lo tienen que, digamos, comprobar en el UGEL, el UGEL. Porque si los padres de familias saben de esta situación, de que están enseñando a sus hijos o un profesor que no es de su especialidad, creo que a nadie le va a gustar, ¿no, profesor? Claro, en ese aspecto, digamos, hay mucho comentario, ¿no? Pero yo les sugiero, digamos, que bueno, como comentario, ¿no? Hay especialidades afines, ¿no? Pero si sería así, de repente, claro, hay que ver las dos docentes por área, por especialidad, lógico, ¿no? En todo caso, ¿qué le diría al magisterio yauyino sobre este caso? Porque no solamente se habla de un solo caso en Canchán, sino se habla de muchos casos en UGEL 13 Yauyos, director. Usted como director de esta institución educativa. Bueno, diría si está sucediendo esos casos en UGEL 13 Yauyos, y pienso que tiene que, digamos, cambiar, digamos, su sistema, digamos, de esto, de trabajo, de organización, ¿no? ¿Va a estar al tanto de toda esta denuncia que se está viendo, no, director? No estamos inculpando a nadie, claro, pero que se hable de una profesora, y peor aún que usted está a cargo de esta dirección, creo que no es dable, ¿no? Tampoco. Claro, ahora que, digamos, me estoy enterando de este caso, yo voy a tratar, digamos, de conversar cómo se llama, yo, porque automáticamente mi institución educativa hasta el momento no tiene ningún problema, digamos, de este tipo, ¿no? Y quisiera que... ¿Se
se aclare o se corrija. Por el bien de la institución, ¿no? Claro. Listo. Más que todo por la imagen de la institución educativa, ¿no? Muchas gracias, director. Nadie.